Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a mostrar el Museo de la Revolución. Mi nombre es Daniela Estrada, mi compañera Talía Cortés. Somos de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, como principal, tenemos que mostrarles que este monumento ha sido construido en homenaje a los mártires de la Revolución Nacional. Este fue encargado por el expresidente Víctor Paz Estenssoro. Este proyecto estuvo a cargo del arquitecto Hugo Almaraz. En ella se muestran diseños y figuras de la cultura tiahuanacota. Este monumento fue hecho con la piedra de Comanche y mármol. En su interior apreciamos lo que son obras, diseños. Estos por aquellos artistas. Estos serían Walter Solón Romero y Miguel Alandia Pantoja, que intentan expresar acá sus pensamientos e ideologías mediante sus pinturas. Bueno, vemos el relieve de Hugo Almaraz. Este podemos ver en lo alto el cóndor con unas alas desplegadas. En el plano debajo de la izquierda avanza hacia el centro portando armas los jóvenes trabajadores, campesinos, mujeres y soldados. Al centro vemos un revolucionario mostrando la rueda del progreso y una gavilla de trigo como resultado de trabajo. A la derecha, mineros, fabriles y los ancestros indios que surgen desde la Puerta del Sol y el monolito milenario. A continuación podemos ver el edificio, un poco de este, podemos decir que fue proyectado y ejecutado en 1957, esto por el arquitecto Hugo Almaraz. Es una pirámide simétrica de tierra y verde con escalinatas centrales delante y detrás. El cuerpo alto arquitectónico repite el tema piramidal que lleva trapecios a los costados con decoraciones de tema escalonados en ambas caras laterales. Son de material de canto rodado, piedra comanche y mármol titicaca. Cabezas de puma se pueden notar, que estos son entrelazados entre cuadrados como parte de la decoración. En lo alto podemos ver en ambas fachadas de delante y en la parte posterior inscripciones que hablan sobre la reforma agraria en 1953, la nacionalización de las minas en 1952 y la reforma educativa en 1955. En la parte delantera podemos ver la inscripción que dice: la victoria nacional del 9 de abril en 1952 dio libertad al pueblo boliviano. Bueno, acompáñanos al interior, podemos ver lo que son aquellas ilustraciones, pinturas de aquellos artistas que mostraron su ideología, expresaron su pensamiento y vamos a ver lo que es. Este es Miguel Alandia Pantoja, un poco de su obra, vemos un poco de su biografía también. A continuación podemos ver también un poco de lo que es de Walter Solón Romero. Un poco de su biografía también del artista. A continuación vamos por el arquitecto Hugo Almaraz. Podemos ver un poco de sus obras, su biografía. Bueno, estos artistas y arquitectos fueron partícipes de lo que es hoy en día este monumento. Podemos ver un poco acá reflejado de Miguel Alandia Pantoja. Este falleció en Lima, exiliado. Sus obras actualmente fueron destruidas, no se encuentran y muy pocas están en decadencia. Este fue acogido en el país de Perú. Este es considerado el más importante pintor muralista en Bolivia del siglo XX. Apreciamos un poco respecto a aquellas memorias en sus pinturas que podemos apreciar. Apreciamos una de las obras de la reforma educativa. Podemos ver que en la parte central superior vemos lo que es representada la reforma educativa por una joven india quien porta en la mano derecha un libro y en la mano izquierda la primera letra del alfabeto. De la tierra surgen los campesinos levantando sus brazos en señal de liberación. A la derecha un minero y dos campesinos, mujer y hombre, portando en sus manos lo que son libros, instrumentos de progreso, y con ellos pisotean el atraso, el dinero de la denominación, mientras a la izquierda surgen los heraldos de la revolución, la ciencia y el trabajo. Sepultan el fraude electoral y la falsa justicia y las armas del imperialismo que cae aplastado por el triunfo de un joven revolucionario que enambola un fusil. A continuación podemos ver el mural del triunfo de la revolución. Al centro aparece el indio surgiendo de la Puerta del Sol.
El trabajador, con su esfuerzo, y la madre con sus tres hijos han derrotado al guerrero del imperio y a su caballo acorazado que ya se ha muerto en el primer plano. A la izquierda y en el muro perpendicular al llamado el joven indio que toca el pututú, surgen los jóvenes obreros mineros y cañeros ya liberados que inician una nueva etapa del quehacer. En el muro frontal a la izquierda podemos ver que surge el tractor con nuevos agricultores. Su trabajo ha cultivado las espigas del trigo y el maíz de los niños en una ronda danza libres y felices por el nuevo orden de cosas que vigila el soldado joven salido de esa misma familia. A continuación vemos el mural de la lucha del pueblo por su liberación. Está pintado por Miguel Alandia Pantoja. En la parte izquierda podemos ver a los conquistadores españoles con armaduras, unos a caballo y otros a pie, estos asaltados a sangre y a fuego al imperio incaico. Se ve a Túpac Katari suplicando, este es descuartizado y muerto. También podemos ver a Pedro Domingo Murillo con la tea en la mano luchando por la independencia. En la parte central podemos ver el cóndor que protege a los mineros y campesinos mientras devora a los caballos que representan con la cabeza del águila muerta al imperio español. Encima surgen las fuerzas redentoras del dominio del átono, es decir, de la ciencia. A la parte derecha podemos ver la lucha de las fuerzas populares que surgen de las banderas rojas de la revolución y combaten contra el águila disfrazado que empuña el látigo. Se ven las tumbas de mineros muertos en los tapices con los nombres de Uncía, Catavi, Topooco en el siglo XX. Masacres por el ejército anónimo cubierto con máscaras antiguas. Un dato curioso es que cada 3 meses cambia la exhibición. Aquí podemos ver otra exhibición. Podemos ver la biografía de Marcelo Quiroga Santa Cruz, algunos acontecimientos del momento que pasaron en nuestro país, y asimismo van cambiando la temática cada 3 meses. Hasta ahora pudimos ver solo una pequeña parte de lo que es este monumento. A continuación vamos a navegar a lo que son una parte más curiosa de lo que podemos notar. Esto se encuentra ya en la parte de abajo. Hay como un pequeño subterráneo. Vamos a conocer a personajes y algunas obras también establecidas en su momento. Y sin dejar de ver que en la primera parte vimos obras expresistas que podemos notar que son de aquellos artistas famosos que hoy en día ya no nos acompañan y otros sí, con estas obras que nos llegan a mostrar lo que fue la historia en ese momento y lo que tenemos que conocer como bolivianos también. En esta parte podemos ver la exposición escultórica de Víctor Hugo. También se puede ver algunas esculturas representativas, que es el jinete con su caballo. Podemos ver las figuras representativas de lo que es la proyección de Franz Tamayo, Doctor Pantaleón Dalense y el monumento alegórico a Don Bosco como tal. Se puede ver otras maquetas que están referidas a lo que es la religión, como se puede visualizar como tal. Y en la última parte, que nos muestra la última maqueta que está referida a lo que es la liberación de los indígenas, como también la parte de las carretas. Se puede visualizar lo que son los bustos, referido a algunos personajes que participaron en la Revolución del 52, como también personajes con una gran trascendencia importante en su época, como ser Marcelo Quiroga Santa Cruz, el doctor Joaquín Valquier, Belisardo Benzi, don Federico, don Rafael Mendoza, don Francisco Tamayo, la señora Yolanda Pedregal, la señora Edith Bond,
el señor Pantaleón Jiménez, la diosa de la justicia Artemis, el doctor Agustín Aspiazu, al general Juan José Torres, el teniente Gualberto Villarroel, el general José María Acha, el libertador Simón Bolívar, como también al mariscal Andrés de Santa Cruz, el Víctor Paz Estenssoro, el doctor Luis Rodolfo Siles, como también a Juan Lechino Kendo, que este se encuentra sepultado en el lugar como tal, se encuentran sus restos ahí, en el monumento como tal, Juana Zurduy de Padilla, don Pedro Domingo Murillo, don Eduardo Avaroa, Rafael Pavón Cuevas, don Augusto Moto Méndez, característico por su sombrero, don Nicolás Suárez Don Nicolás Suárez, el cardenal José Clemente Noel, el momento alegórico de San Juan Don Bosco, luego vendría lo que es el corazón de Jesús, como se puede visualizar, y Víctor Hugo Barrenechea. Como se puede visualizar aquellas insignias como tal que se están mostrando, estas son reconocimientos, medallas, insignias, diplomas que son exhibidos por el gran aporte que tuvo el escultor como tal al realizar lo que son los murales, los bustos que reflejan la trascendencia histórica respectivamente, como se mostró. Ahí se podría ver las medallas, los diplomas, entre otras cosas como tal. Por último, se puede visualizar lo que son las criptas, que son de Torres, Villarroel y Buch. Bueno, el de Torres, sus restos se encuentran ahí, en ese lugar. Y los restos de lo que son de Villarroel y Buch se encuentran en otros lugares como tal. En conclusión, se puede ver que es un lugar hermoso, representativo, analizando que se refleja distintas épocas en nuestro país. Es una experiencia inolvidable como tal, ya que se muestra parte de la historia en este lugar. Como datos curiosos, podemos notar que en este monumento se encuentran dos cuerpos enterrados, o sea, los restos en esas criptas, que es el de JJ Torres, como se había mencionado, un presidente boliviano que no tuvo mucha trayectoria, pero sí es conocido como tal, y Juan Lechín. También se pudo mostrar los restos de las cerámicas como tal. Nos comentaban que se encontró estos restos de cerámica al momento de construirse lo que es el teleférico de la línea naranja. Otro dato que nos mencionó el encargado del lugar, dijo que en este pequeño sector del monumento, o sea, en la Plaza Villarroel, este monumento se encontraba construido sobre un cementerio como tal. Nos comentó que se oían algunos ruidos extraños, las cuales le dio un poco de susto como tal. Y finalmente, se puede decir que es un lugar interesante, que todo boliviano debería conocer, siempre a beneficio de aquellos que quieran aprender y conocer los sucesos históricos con respecto a lo que es la revolución del 52 y algunos momentos reflejados en lo que son los murales, la parte de los bustos, que son personajes que en su época tuvieron una relevancia bastante importante. Gracias.